Sonia Crespo, Onda Cero. 12.49 minutos, con este llegado del frío, que seguro lo han notado y será tema de conversación de todos nuestros oyentes también en sus casas con sus conocidos. Bueno, pues el Partido Socialista de Tres Cantos denuncia que el plan de inclemencias y las medidas que se decidieron tras la llegada de Filomena no se han implantado al 100% en el municipio de Tres Cantos. Para conocer esta denuncia y otros temas que también ha desarrollado PSOE de Tres Cantos, hemos invitado a la portavoz de la formación, que es Silvia Lucena. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos para poder contar estas cosillas de primera mano. Decíamos, está llegando el frío. De hecho, mañana ya anuncian nevadas. Parece lejano, pero todos recordamos aquel paso de Filomena. Y bueno, las medidas que después se decidieron, ¿no?, para que no volviese a ocurrir una situación como esa. El PSOE denuncia que no se ha implantado todo ese plan de inclemencias. ¿Por qué? Efectivamente, pues justo esta semana nos recuerda un poco que no son cosas tan ocasionales o tan puntuales como se creyó en ese momento. Es verdad que justo la semana pasada se cumplieron 2 años de aquella nevada que cayó en toda España y que nos dejó bloqueados a todos. Pero es verdad que especialmente en Tres Cantos estuvimos bloqueados más tiempo que en otras ciudades del entorno y, por tanto, pues en su momento, si recordamos, pedimos incluso un pleno extraordinario para que el equipo de gobierno, los concejales implicados, pudiesen dar explicaciones de esa mala gestión que nos había tenido encerrados en nuestra ciudad y que nos había puesto tanto en peligro, ¿no? Porque cualquier cosa que sucediese, pues era complicado acceder a un hospital, etcétera, etcétera. En aquel momento, nosotros como grupo político presidimos una mesa técnica que, como bien has dicho, hizo un nuevo plan de inclemencias invernales, porque el que teníamos en ese momento evidentemente había fallado y además, eran dos páginas tal cual, eran 2 páginas para hacer frente a todo tipo de inclemencias. En ese momento se hizo esa renovación del plan de inclemencias, teniendo en cuenta a toda la ciudadanía que pudo aportar, asociaciones, a los trabajadores implicados, a policía, etcétera, etcétera, y se recogió todo aquello en un documento, que es ese nuevo plan de inclemencias invernales. ¿Qué nos encontramos ahora? Que 2 años después de haber hecho ese plan, que el objetivo era que no se volviese a trabajar con improvisación, sino que estuviese todo preparado para cualquier tipo de inclemencia posible, pues nos encontramos que cosas muy básicas, que son fáciles de comprobar, no se han cumplido. Por ejemplo, policía nos pedía, por favor, tener un vehículo todoterreno para poder entrar simplemente, ya no solo cuando hay inclemencias de este tipo de nieves, sino en cualquier momento poder entrar en terrenos rurales, que en Tres Cantos también tenemos y que ellos tienen que poder controlar. Pues a día de hoy no lo tenemos. Sí que conseguimos que en ese plan hubiese un plano de calles que con prioridades para limpiarlo, distintas zonas donde hubiese zonas de sal, todo esto sí que se consiguió. Pero otras cosas, como tener un almacén con palas para poder repartir, pues tampoco lo tenemos. Entonces, lo que nuestro miedo nos da es que en algún momento vuelva a suceder cualquier cosa y aquel trabajo que se hizo en ese momento y que conseguimos que saliese adelante no vea sus frutos porque no se haya gestionado y no se haya ejecutado este plan a tiempo. Le han preguntado al equipo de gobierno acerca de esta falta de cumplimiento del plan de inclemencias. ¿Qué argumentan en ello? Pues preguntaremos en el próximo pleno que tenemos la semana que viene, evidentemente, sobre este tema. Ya digo, hay cosas que sabemos porque tenemos el conocimiento de lo que sucede en la ciudad, pero hay otras cosas más al detalle que les preguntaremos a ver qué argumentan. Nosotros les vemos sacar notas de prensa desde el ayuntamiento muy orgullosos de este plan de inclemencias invernales. Siempre se les olvida comentar que no fue ni siquiera iniciativa suya el renovarlo, sino que tuvo que hacerse cargo a la oposición. Pero esto es marca de la casa del Partido Popular. Bueno, haciendo referencia a esas notas de prensa, también en las últimas semanas han criticado la nota de prensa que emitió el ayuntamiento valorando los datos de seguridad, y desde el PSOE dicen que se han ocultado datos. ¿Qué datos se habrían ocultado en cuanto a ese informe de seguridad? Pues mira, lo que sucedió en esta nota de prensa es que el equipo de gobierno, cuando la redactó, lo que hizo fue hacer una comparativa de datos de seguridad en el municipio del segundo trimestre respecto al tercer trimestre. Y ellos argumentaban que en ese tercer trimestre los datos habían mejorado. Pero claro, lo que están haciendo es compararnos unos datos de seguridad de unos meses de verano con unos meses de primavera. Todos sabemos que en Madrid en general y en Tres Cantos la gente en verano suele irse a otras ciudades de veraneo, de vacaciones. Entonces, es algo tan lógico como eso que no me puedes hacer esa comparativa porque evidentemente los datos mejoran. Lo que tienes que hacer es una comparativa entre los mismos periodos del año respecto al año anterior o a los años anteriores para que se pueda ver esa evolución.
Y lo que decimos es que ocultan porque, claro, si tú me mueves los datos como tú consideras, pues al final acabas dando una imagen de la realidad que no se corresponde a lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido este año en Tres Cantos es que, por desgracia, la seguridad ha disminuido. Tenemos un aumento del 100% en casos de violaciones, por ejemplo, que es una cosa que a nosotros nos preocupa enormemente. También tenemos un 90% de aumento en casos de robos en viviendas. Entonces, son cosas que la gente y la ciudadanía tiene derecho a conocer y tiene derecho a que el equipo de gobierno, a través de usar las redes de información del ayuntamiento, les dé una información que sea fidedigna y que represente todos los datos. ¿Somos una ciudad segura? Por supuesto, pero queremos seguir siendo igual de segura que lo hemos sido siempre. Hablaba de información, también en los últimos plenos se pidió información en el Grupo Socialista acerca de los servicios sociales y de la situación de servicios sociales. ¿Cuál es la situación que encuentra el Grupo Municipal que se está dando en ese área y por qué se ha preguntado y se muestra preocupación en la misma? Pues hemos mostrado esa preocupación porque los servicios públicos en general no están siendo muy cuidados por parte del equipo de gobierno. Y hay un servicio público que entendemos que es básico para tener igualdad, en este caso en un municipio, y son los servicios sociales. Los servicios sociales de Tres Cantos no están funcionando correctamente. Uno de los motivos es la baja financiación que se está dedicando por parte del ayuntamiento, y es evidente porque salió un informe donde se veía que estábamos por debajo de la media nacional. La media nacional está en más de 87 euros por habitante y nosotros estamos en unos 47 euros. O sea, para que os hagáis una idea de la diferencia que tenemos. Y podrías decir, bueno, quizás desde el ayuntamiento se invierte poco porque los servicios están cubiertos y las personas tienen cubiertas las necesidades. Pero la realidad es que aunque el equipo de gobierno, el Partido Popular, prometió en su programa atender en 15 días en servicios sociales, a día de hoy estamos en una atención en 3 meses de espera para ser atendidos. Gente que necesita servicios muy básicos como pueden ser y muy necesarios, como ser atención domiciliaria, pedir las ayudas de la dependencia, etcétera, etcétera. Incluso pues temas de lo que hemos hablado antes, de violencia de género, etcétera, etcétera. Entonces, no puede ser que tengamos atendidas a unas 105 personas únicamente de atención domiciliaria y tengamos una lista de espera de otras casi 40 personas. Desde luego no se está invirtiendo lo suficiente desde el ayuntamiento y lo que hicimos fue pedir la comparecencia de la concejala en el pleno y nos sorprendió negativamente que en vez de dar explicaciones sobre lo que estaba sucediendo en este problema, que ya digo es muy delicado y es preocupante, lo que hizo fue ponerse a decir un listado de servicios que se daban en servicios sociales, cuando todos somos conocedores perfectamente de esto, y entonces de alguna manera estuvo esquivando hablar del tema, cuando creemos que lo que hay que hacer es poner solución, dar dinero a este área y atender a las personas que nos necesitan. Para atender a los ciudadanos también han pedido que se aumente el personal en atención al vecino. Fue una de las peticiones del Partido Socialista que, bueno, no obtuvo la respuesta que esperaban. Sí, es otro de los servicios públicos que también la gente hace uso de ellos pues muy a menudo y que también está fallando. De hecho, ellos no reconocían que este servicio no estaba funcionando adecuadamente, lo que pasa que no compartían las soluciones que nosotros estamos ofreciendo. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona llama atención al vecino, al ayuntamiento, únicamente hay un trabajador atendiendo este teléfono. Pues algo lógico, cuando esta persona tiene que simplemente ir al baño, descansar como cualquier trabajador, las llamadas se quedan sin atender. Y entonces queríamos que hubiese al menos otro trabajador más para que entre ellos pudiesen tener esos turnos compartidos. Otra solución que dábamos, cuando las personas llaman, muchas veces se les deriva al área concreta del ayuntamiento que les tiene que atender. Y en ese momento el funcionario pues no está porque está reunido, ha salido, pero claro, eso la persona de atención al vecino no tiene conocimiento. Pues tenemos que poner un sistema que pueda avisar a la persona de atención al vecino para recoger el teléfono y que se le devuelva la llamada. Son cosas tan básicas que no entendemos cómo el Partido Popular pudo votar en contra de estas soluciones. Me queda un minuto, pero una de las propuestas de los socialistas que se ha salido adelante y que sí se ha desarrollado, por ejemplo, es el bono cultural para los jóvenes. En eso sí que el gobierno apoyó la iniciativa socialista, ¿no? Sí, fue aprobada en 2021, hace 2 años, por unanimidad, y bueno, hemos tenido que esperar 2 años. Lamentamos esta espera, la verdad, por la parte del equipo de gobierno, que no entendemos cómo ha tardado tantísimo tiempo ponerla en marcha, pero gracias a esta propuesta del Partido Socialista, pues los jóvenes entre 16 y 25 años podrán entrar gratis al teatro, y yo creo que es una buena demostración de las propuestas que el Partido Socialista cuando gobierna hace de cara a la ciudadanía y la preocupación que tiene de cara a los jóvenes que tengan un ocio alternativo sano en nuestra ciudad.
Pues Silvia Lucena, portavoz del Partido Socialista de Tres Cantos, muchísimas gracias por haber venido a desarrollar esos temas en los que últimamente ha estado trabajando el Partido Socialista y queríamos también conocer más a fondo en cada uno de ellos. Así que gracias por acercarse a los estudios de Onda Cero Madrid Norte. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Y hasta la próxima. Llegamos a la una, tiempo para...